Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una torta de zanahoria con cobertura de chocolate. Espero que les guste, que puedan compartir este video que es muy importante y les voy a mostrar paso a paso de esta receta y todo, así los ingredientes, cuánto de cantidad, se lo voy a dejar en la descripción del video. Espero que les guste y lo puedan compartir. Entonces, para la receta de la torta de zanahoria vamos a necesitar una taza de aceite, fermento, dos tazas de azúcar, dos tazas de harina, una leche condensada, una crema de leche, y aquí esto es, puede ser este cacao en polvo o puede ser cualquier tipo de chocolate que ustedes quieran usar. Cuatro huevos y dos zanahorias. Entonces comenzamos. Primer ingrediente que necesitamos es aceite. Vamos a colocar primero todos los ingredientes que son líquidos porque vamos a batir lo que sería la zanahoria. Vamos a colocar los cuatro huevos. Luego de eso lo que vamos a hacer es batir el huevo y el aceite. Cuando hayamos batido el huevo y el aceite, vamos a colocar las dos zanahorias. Ustedes, para ayudarle a la licuadora, lo que necesitan es, pueden picarla. Vamos a colocar una por una. Luego de que ya tenemos licuado los cuatro huevos más el aceite, las dos zanahorias, vamos a colocar lo que sería el azúcar. Aquí tenemos dos tazas de azúcar. La harina. Luego de que ya está todo batido, el azúcar, la harina, los huevos, la zanahoria, vamos a usar fermento. Tiene que ser una cucharada bien, pero bien grande de fermento. Entonces necesitamos una forma, yo uso una forma cuadrada, pueden usar una forma redonda que viene con el huequito al medio, con un redondo medio, pero a mí no me gusta usar esa forma porque siento que se ve mucho más aquí. Entonces, lo que hacemos, está ya un té, una forma con margarina, como podemos ver, y harina para que no se nos prenda. Entonces lo que vamos a hacer, el proceso es colocar la masa, toda la masa, miren cómo está, súper, súper, súper. Bueno, acá ya tenemos la masa en nuestra forma, que está bien, como podemos ver ha crecido un poquito. Ahora vamos a meterla al horno. Ahora, los tips que tengo. El horno tiene que estar preaquecido 10 minutos antes de colocar la masa. Yo dejé ese tiempo. Ponemos en 180 grados y no lo movemos más por 45 minutos. Eso va a variar dependiendo de qué horno tengas, pero es 180 grados. No tenés que abrir. El consejo que yo te doy es no abrir para que así crezca la torta, porque el momento que estamos abriendo y cerrando, la torta se va a bajar. Entonces es mejor no abrir, esperar 5 minutos antes de que termine. Podemos abrir un poquito para ver cómo está, si ya ha combinado y está pronto para el segundo paso, que va a ser hacer la cobertura de brigadeiro. Entonces ahora vamos a comenzar con la segunda parte, que es lo más importante para mí, porque es el brigadeiro que le da el sabor a la torta de zanahoria. Entonces, primero lo que vamos a hacer, aquí vamos a buscar, que es importante, tener una olla que tenga, ¿cómo se llama? Teflón, disculpa si se me olvida, teflón para que no se nos prenda, ¿ya? Entonces vamos a agarrar una cuchara, vamos a echar una buena cantidad de manteca. Le vamos a echar, por si acaso no está prendido el fuego,
porque primero vamos aquí a que todo se mezcle. Entonces, una cajita de leche condensada, toda la cajita de leche condensada. Ya. Luego le echamos una cajita completa de crema de leche, toda la cajita. Y luego vamos a echar, pues, quieran, cacao en polvo, pueden usar todo. Pueden usar Nescau, este por ejemplo es Nescau, porque aquí en Brasil hay Nescau. Para mí es el mejor. Le echan todo el chocolate en polvo. Listo. Lo que hacemos para que no críe esos grumos, entonces lo que vamos a hacer sin el fuego prendido, vamos a que se misture, a que esté todo bien así. Como ya misturamos, ya lo batimos, como lo digan, a veces se me cruzan las palabras. Vamos a prender el fuego. Listo. Y esto es batir, batir, batir. Entonces ya volvemos con el video cuando ya esté en el punto que queremos. Entonces ya estamos acá en el punto donde podemos observar que ya ha criado consistencia, ya engrosó. Este es el punto que necesitamos para que se esparza bien, bien en lo que es la torta. No necesitamos más. Lo apagamos y lo dejamos ahí para cuando ya esté la torta, nosotros le ponemos esta cobertura. Le echamos el brigadeiro y lo vamos poniendo bien. Lo esparcimos bien, bien por todos los rincones. Con cuidado. Echamos toda la cobertura de nuestro brigadeiro. Lo esparcimos súper bien por toda la torta. Está deliciosa. Está un poco tibia, así que disculpe. Tienen que hacer esta receta. Es buenísima. Miren, tiene una capa de brigadeiro y arriba. Espero que les haya gustado muchísimo estas recetas que les hice. Es una torta de zanahoria con cobertura de brigadeiro que es deliciosísima para compartir con su familia. Eso fue el video de hoy. Compartan el video, dejen su like, activen la campanita para que les llegue todos los videos que vaya a subir en estos días. Y sobre todo les pido que por favor se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias.